Bienvenidos a Miradas. Hoy comenzamos a meditar en el Salmo 115 y estaremos siguiéndolo durante 3 días. Como seguramente sabes, los salmos eran el cancionero del culto de los judíos y no solo se cantaban en los oficios de culto en el templo, sino también en ceremonias familiares o por personas en momentos varios de sus vidas, porque los salmos son retazos de la vida de relación con Dios de los creyentes. Este salmo es un canto que proclama a Dios como el único Dios verdadero. Como el salmo es breve, cada día leeremos el salmo entero y comentaremos algunos versículos. Así que vamos a leer el Salmo 115, que dice así: No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Bien, pues como ya hemos leído el Salmo entero, ahora vamos a comentar el versículo primero, que tiene un mensaje muy importante en 3 partes muy definidas que señalan a Dios. Así que vamos a leerlo de nuevo, para fijarnos bien en su contenido. Y después lo comentaremos en detalle. El versículo 1 del Salmo 115 dice así: No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Lo primero que deja muy claro este versículo es que solo Dios es digno de ser alabado. Es importante recordarlo, porque los seres humanos somos muy dados a darnos lustre a nosotros mismos. Por eso la primera parte del versículo 1 del Salmo 115 dice así: No a nosotros, oh Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y al llegar aquí es necesario recordar que para el creyente el nombre de Dios significa todo lo que Dios es y hace, es decir, su ser y sus obras. Pensando en eso, ¿cómo podemos dudar que solamente Él es digno de gloria? La segunda parte del versículo 1 del Salmo 115 señala las 2 grandes razones manifestadas en el trato de Dios con nosotros, por las cuales debemos darle gloria. Pues dice: por tu misericordia, por tu verdad. Estos 2 rasgos del carácter de Dios son el apoyo de nuestra fe, porque su misericordia se compadece de nuestra necesidad, aunque no lo merecemos, ni nunca haremos méritos suficientes para ello. Pero si no fuese por su misericordia, nadie podría ser salvo de la perdición eterna. La segunda razón por la cual dar gloria a Dios es lo que aquí se llama su verdad, es decir, la certeza de que lo que Dios dice es cierto. Por lo tanto, si Él dice que el que cree tiene vida eterna, es que tiene vida eterna, porque lo ha dicho Dios. Así que tenemos 2 grandes razones para darle gloria a Dios: su misericordia, que se compadeció de nuestra necesidad, y su fidelidad, que mantiene sus promesas para siempre. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.